Muy buenas, gente de YouTube. Aquí estamos en el capítulo. En el penúltimo capítulo del juego. Y es el dispositivo del tiempo. En el próximo ya será el final de esta gran serie. Así que espero que lo hayáis. Ay, espero que lo hayáis disfrutado, pero lo bueno siempre se acaba. Ya lo sabéis. Pues bueno, estamos en el dispositivo del tiempo. Uf, este va a ser un laber... ¡Ostras! ¡Stop! Aquí hay un cáliz que, no, pero, que es muy, casi, casi, muy difícil de conseguir. Casi, no es imposible. Toma, stop. Por aquí todavía no podemos pasar. A ver, son ojos malignos. A ver qué nos cuenta la vieja esta cabra. Con un tipo de magia negra llamada ciencia, Zarok ha construido un dispositivo basado en la medida mecánica del tiempo. Los entresijos de este cronógrafo son bastante complicados. Mantén tus ojos en los periodos de tiempo volante y prepárate para reiniciar las manecillas del reloj maestro del tiempo. ¿Qué costas, oye? Bueno, nosotros seguimos con lo nuestro. Stop. Ahora mueren de dos espadazos. Vale. A ver, hay que ir por aquí abajo. Vale. Que me caigo. Uf, no veo nada. Epa. ¿Y aquí qué hay? Anda, el de plata, me lo quedo. Ahora, esto ahora lo abrimos y nos vamos por aquí. Por aquí. Y aquí, con esto había que hacer algo, no recuerdo el qué. Ah, no, vale, ya me acuerdo. Hay que utilizar este. Pero es que no llega. Hasta que salte muy alto. Perfecto, a ver. Vale. No recuerdo qué tiempo era. Vale, por aquí todavía no podemos pasar. Vamos a mirar por aquí adelante a ver si se puede pasar. Que no hemos mirado. Bueno, sí hemos mirado, pero no me acordaba. A ver, ¿qué hora es aquí? Vale, la pequeña. Al revés, vale. Sería un poquito más o menos al revés. Sí, sería la blanca al revés. Creo que es ahí. Y la amarilla no me acuerdo muy bien dónde iba. Creo que era así. A ver. Ahí. Perfecta. Sí, así era. Tu, 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 tu. Ahora, por arriba. Uf. Este nivel es muy odiado por la gente. Uf, qué daño me ha hecho. ¿Me está robando vida? ¿En serio? ¿Seriously? Anda, ven para acá. ¿Y esto? Vale. Vale, otro puzzle más. Vale, es aquí.
Perfecto, ahora puedo moverlos. A mi antojo. Así me gusta. Bueno, ahí tenemos el cáliz que no lo podemos coger, pero bueno, ahí está. Bueno, hemos sabido dónde está el cáliz. Anda, mira. La runa verde. Que es la runa de tierra. A ver. A ver, sinceramente, a mí aquí ahora me da igual. Stop. Stop. Vale, 50%. Mierda. Madre de Dios. ¡Ay, va! Me he caído. Tenemos otra botella de vida. A ver. Ahí. Y tú ahí. Oh, me he pasado. Me pasé. Y ahí. Perfecto. Hala. Ya tenemos todas las botellas de vida que creo que se pueden conseguir, o me faltaría una, como mucho. Creo que me falta una. No, por aquí no se puede subir, o eso creo. Así que ya está. Ya podemos ir para adelante. Uf, entra muy justo. Vale, vamos a poner primero esta. Vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí y todo otro lado. Vamos. Ahí y ahí. Perfecto. Ahí. Vale, a ver qué dice la puerta. Este artefacto de metal alberga la carroza mágica que Zarok denomina su tren, el camino por el que va conduce al final de la guarida de Zarok. Aunque tu ruta esté bloqueada por puertas controladas en las distintas estaciones, viaja a las estaciones en el tren, abre las puertas y entra en la guarida. Bueno, pues. Vamos a ver. Esto también lo tengo. Esta puerta está cerrada. Este es el final. Aquí no se puede entrar. No tengo la runa de luna. Sí tengo la runa verde, así que vamos a moverlo para allá. No, para allá. Ahí. Vamos. Chucutren, chucu, chucu, chucutren, chucutren, chucutren. Stop. Venga tú, a tomar viento. Toma stop. ¿Quieres stop? Toma stop.
La runa de luna. Ya estamos casi llegando al final. Ya nos queda poquito. Poquito a poquito. Vale. Ahora hay que poner la runa. Ostras. ¿Habrá otro stop? Stop. Tiene que haber otro más. Anda, pues no. Bueno, lo que voy a hacer es pasar a poner la runita. Y girar. ¿Dónde hay más? Pues vale. ¿Qué demonios? Vale, por ahí no se puede ir. No hay raíles. Vale. Listo. Adentro. Venga, vamos para allá. ¿Qué nos deparará esta parte? Uf, un camino muy largo. He visto unos cuantos enemigos. Buah, ya puedo coger el cáliz. Ya tengo el cáliz. Que te caes para abajo, que te conozco. Las puertas abiertas. Bueno, una de las puertas. Y vamos para allá. Vamos. Vamos. ¡Hala! ¡Eh! ¡Lol! Voy a formar más tonto de caerse. Y la última puerta. Vamos para allá. Ay. Lo sigo diciendo. Vaya forma más tonta de caerse. ¿Qué tiene el porte este, tío? Es que no lo entiendo. ¿Cómo se puede caer de esa forma? Pues nada, recuperar vida tontamente por las tontas caídas que tengo. Que soy muy tonto. Tonto, 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 tonto. Pues ya está. Vamos para allá. Y ya vamos a por el último cáliz del juego, que son 20. Venga, vamos para allá. Vamos a ir a por el cáliz. Así ya lo dejamos todo preparado. Y vamos por él. Ya me da igual que me dé, ¿sabes? ¿Sabes? Bien, pa' mí. Bendito Kai. Vámonos. Ahí. Ahí. Ahora. Vamos a poner bien la cámara. Perfecto, vámonos. Venga tú. No te vayas para abajo, hombre. Bien, ya está. Hacia la última puerta. Y aquí se decide todo. Y venga. Fuerte es que tus últimas palabras serán: súbete al maldito. What? Ahora. Bien. Dirección la guarida de Zarok. El último cáliz del juego. Venga, a ver qué tienes que decir. ¿Has demostrado que no teníamos razón?
Tal vez esté destinado a ser un héroe. Quizá pueda derrotar a Zarok. La gente de Galumir quizás no sepa nunca de tus errores pasados y aún así te recordarán como el héroe del pueblo. Claro que sí. Se acabó tu tiempo en el exilio. Bienvenido a tu nuevo hogar, Ser Dany Fortesque. ¡Oh! ¡Ser Dany! ¡Ya soy Ser Dany! ¡Venga! ¡El último cáliz! Me va a dar la brujita, seguro. Mírala. ¿Cómo lo sabía? La brujita. La del ratito. Rayito. Dany, gracias a Dios que estás todavía sano y salvo. Tengo un regalo que te puedo dar, pero desgraciadamente no te puedo decir cuán útil lo encontrarás. Ya, tú dámelo, seguro que le encuentro un sitio. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Me viene genial. Y con este es el último que hemos conseguido. Tenemos el final bueno del juego. Para quien no lo sepa, quien no consiga todos los cálices, no puede ver el final bueno. Pues bueno, chicos, salimos de la galería de Erwes, por fin. Y ya en el próximo capítulo, el final del juego, nos enfrentaremos a nuestro gran enemigo, Zarok. Así que ya sabéis, un like, un comentario que nunca hace daño y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, adiós, hasta la próxima.